En el capítulo 7 del libro de Daniel, este icónico profeta bíblico relata las visiones y profecías que recibió durante su vida en Babilonia. Por lo que Daniel sería guiado por un ángel para lograr entender sus propios sueños y visiones, mismas que podrían estar relatando acontecimientos que se remontarán hasta el final de los tiempos. En el primer año de Belsasar como rey de Babilonia, el profeta Daniel tuvo un sueño, iban y venían las visiones por su cabeza mientras permanecía en su lecho, por lo que escribió lo que vio, relatando hasta los más profundos detalles de aquellas visiones. En sus visiones nocturnas, Daniel vio cómo los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y cuatro grandes bestias diferentes una de la otra subían del mar. La primera lucía como un león con enormes alas de águila, que fueron arrancadas, provocando que la gran bestia se levantara del suelo sobre sus pies como un hombre, y asimismo, se le otorgó un corazón de hombre.